Buenas noches a todos. Mi nombre es Yara Aguilar. Estoy aquí con el deporte y quiero agradecer por estar participando aquí en esta noche para dar la bienvenida a nuestros estudiantes y por el retorno a nuestra escuela. Sabemos que ha sido muy difícil para todos por la parte en que han sido difíciles y hemos enfrentado muchas dificultades en nuestras vidas, para los padres, familia. Ha sido un comenzar difícil para todos en casa, así como para los estudiantes y para el colegio. También vamos a hablar desde la parte de lo que es la salud mental, cómo vamos a empezar y a aproximar la parte de la salud mental desde la parte del colegio. Y asegurarnos cómo podemos aproximar y comprometernos la parte de la salud mental en la parte del colegio. En el día de hoy, queremos tratar de empezar a ayudar a nuestros hijos para poder empezar a comprometer. Pues tenemos 5 sesiones de poder ayudar a navegar a nuestros hijos con nuestros diferentes programas y a navegar en los diferentes programas del colegio. Tenemos los diferentes programas de pre-kinder, kinder y en español. Y tenemos para que por favor ustedes se registren para atender estas sesiones. También les estamos dejando saber si requieren los servicios de interpretación para que por favor déjenos saber. También tenemos la posibilidad de tener los subtítulos en diferentes idiomas. Van a ser prohibidos. Esto también van a ser prohibidos en las diferentes presentaciones. Para poder saber cómo hacer preguntas durante la presentación, durante la presentación, nosotros vamos a tener una caja de preguntas y respuestas para que, por favor, en estos diferentes links le vamos a poder dar para que hagan las diferentes preguntas o repito comentarios que tengan y que, por favor, pongan ahí las preguntas o comentarios que tengan. De pronto, no vayan a poder tener respuesta a todas las preguntas, pero vamos a poder después poder responderlas. Y las otras cosas es que vamos a tener algunas herramientas para que vayan a poder tener acceso a ellos a través de los teléfonos inteligentes. Vamos a tener diferentes herramientas para que asegurarnos de que nuestros estudiantes puedan tener un éxito durante lo que es retorno al colegio. Y esto nos lidera en la bienvenida. Definitivamente, nosotros estamos hablando con los profesores, con los diferentes líderes comunitarios, pero queremos asumir definitivamente las atenciones y queremos tener en cuenta sus ideas y todo lo que ustedes nos aportan. Es muy importante incorporar la parte de lo que es la salud mental. En este momento quiero hacer una introducción a lo que es la persona que va a estar, el canciller que va a estar llevando esta noche el taller. Estoy muy contento por estar con ustedes esta noche y estoy contento de poder estar compartiendo con ustedes esta sesión. Definitivamente es algo muy importante el estar cubriendo esta noche esta respuesta referente a la parte de la necesidad de lo que es la salud mental.
mucho, y hay que notar que es muy importante lo que es la parte, es crítico entender la parte de lo que es la parte de la salud mental. Es importante determinar que para nuestro personal, así como para nuestros estudiantes, hay que reconectarnos con ellos y tratar de cubrir diferentes territorios. Definitivamente tres herramientas que vamos a estar nosotros usando. Necesitamos estar maximizando las diferentes herramientas de enseñanza. Definitivamente también tenemos que tratar de maximizar los elementos que estamos viendo y que se nos están dando a nivel de escuela. Y también tratar de utilizar de manera robusta los diferentes protocolos de seguridad. Y la otra parte que es lo que son las respuestas a los traumas. Lo que son las diferentes es vital, lo que son la parte de las respuestas de salud mental. Definitivamente nosotros somos expertos con las escuelas del Distrito de Columbia. Estamos presentando al señor Douglas Cattell, que es el representante y el director de respuestas de trauma. Él es una persona que está especializada en respuestas de trauma y es el director de respuestas de iniciativas de respuestas al trauma y salud mental escolar del proyecto EWER de las escuelas del Distrito de Columbia. Y también esperamos que él pueda responder a sus preguntas de manera acordada. Buenas noches y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos bastante contentos de estar con nosotros en el día de hoy. Definitivamente estamos muy contentos de que ustedes estén participando con nosotros. Estamos muy contentos de tratar de poder estar trabajando de manera intencional y tratar de ayudar y estar trabajando de manera integral para responder a lo que es la pandemia. Estamos tratando de orientar a las familias en el modelo de la pandemia y poder responder, ayudarle a través de la escuela y poder darle consejo a las familias, poder acceder a lo que son los diferentes programas de salud mental para los estudiantes. Buenas tardes a todos. Yo quiero que empecemos en el día de hoy en una actividad de apertura acerca del concepto de relaciones y resistencia. Quiero que empecemos con recordemos nuestras experiencias anteriores y así como que empecemos caminando a través de estas experiencias que hemos estado caminando y hemos estado viviendo qué significan. En los anuncios, ustedes han visto un link que usted puede estar dándole clic y que este puede, si usted de pronto le trabaja mejor en un computador o de pronto en un tablet para que puedan darle respuestas a las preguntas que hay allí. Quiero que por favor vayan a ese, ustedes se paran sobre esa, es como una rayita para que puedan ir allí a hacer unas preguntas. Para que puedan dar respuestas a esas preguntas, la primera es, describe tu relación más gratificante con un profesor y por qué
valoras la relación? O describe una vez que superaste un desafío y cómo lo hiciste. Y allí vas a poder encontrar un título y vas a poder escribir en el título. Ahí van a poder encontrar, vi que acaba de postearlo para que ustedes puedan darle clic y puedan ir ahí y puedan ir a interactuar de esa manera. Vamos a tomar un momento para poder hacer eso. La relación más gratificante, ¿por qué la valora? Y en una o dos frases, de pronto un desafío que superó y cómo lo hiciste en una o dos frases. Tomemos esto para tratar de ver cómo lo hicimos. Vamos a darle un tiempo para hacer esto. Déjeme ver. Veo una respuesta de la profesora de drama. Él quien fue a visitar a una profesora en cuarto grado y fueron a un lugar que no era familiar y lo hicieron sentir especial. Una profesora de inglés, una profesora de sexto grado, una profesora que me dijo no creer en los en nombres, denominaciones que la gente que me daban, esa profesora me enseñó eso. Otra profesora que me enseñó a creer en mi creatividad. Otra profesora que me enseñó a crear lo que son las relaciones o a los momentos que se daban y que se creaban nuevas relaciones, que se creaban nuevas amistades. Yo creo que lo mantengamos esos momentos porque esa invitación, porque las relaciones y lo que es la resistencia son cosas que vas a notar a través de este momento. Mantenga esos momentos. Gracias para participar en esto. ¿Ok? ¿Por qué enfocarnos en lo que son las prácticas ante el trauma? Si nosotros definamos lo que es el trauma es la experiencia corporal de algo muy rápido, que definitivamente no nos permite, que nos permite protegernos a nosotros mismos. Cuando tenemos de pronto algunas situaciones que nos enfrentan a situaciones, por lo menos estamos en unas situaciones complicadas, de pronto nos impacta de manera negativa, nos impacta de manera negativa, de manera social, emocional, y también nos han dado que el cuerpo es la parte más adaptable y cambia la interacción que nosotros hemos aprendido, no solamente de la interacción que tenemos de la gente, que eres tú y él soy yo. Sabiendo esto, nosotros podemos hacer y podemos enforzar pólizas para poder condicionar lo que es la sanidad, poder sanar algunas cosas que hemos enfrentado, adversidad, situaciones que hemos enfrentado en el salón de clase. En este caso, por ejemplo, hemos, por lo menos en las situaciones que hemos enfrentado aquí, lo siento, por lo menos en la palabra pandemia. Pan, que significa todo,
todos los miembros de un grupo. Para responder la pregunta, ¿por qué nos estamos respondiendo en los que son los responder a los diferentes hechos de los traumas? ¿Por qué todos los miembros de un grupo están respondiendo a una pandemia? Y esto, por lo menos a nivel internacional, que están respondiendo a una pandemia, además de esto, ha generado violencia. Y esto ha estresado, el COVID-19 ha cambiado literalmente como nosotros hemos vivido día a día, no como las noticias llegan a casa. Los padres que se han vuelto en profesores de matemáticas, se han vuelto en técnicos de computador. Mis hijos ahora quieren estar con sus amigos y ahora hemos tenido que mantener unas conversaciones muy complicadas porque he tenido que decir absolutamente no, porque no se puede, pero en la otra mano, ellos necesitan interacción social con sus amigas para tener un balance emocional. Todo esto puedo liderar para llegar a la incertidumbre y eso puede hacer esta experiencia muy estresante y traumática. Nosotros sabemos que muchos de ustedes han perdido gente amada por el COVID-19 y además de eso, muchos de ellos no han podido ir a visitar a sus seres amados. Al mismo tiempo, también hemos visto las diferentes personas como Brianna, la muerte del señor George y fuera de eso, la persona y el señor Blake, que fue avaliada 7 veces y eso solamente de marzo ahora. Y persa, la cuarentena, solamente son algunas de las distracciones para las cosas que día a día hemos visto hasta el pasado. En general, nuestras familias, las realidad social, la salud y todo lo que han estado sujetas a algunos retos sociales y requiere a nuestras escuelas se enfoquen mucho más en prácticas de respuesta para nuestros estudiantes. Todo esto, definitivamente, con todo lo que respondimos a las pandemias, todo pasó al mismo tiempo. Y para algunos es una experiencia traumática. Y nosotros, al Distrito de Columbia, estamos continuando a trabajar para preparar a la escuela y apoyarlos a crear condiciones de aprendizaje para ayudar a los estudiantes y ayudar de que todo lo que está y lo que está pasando continúa pasando y lo que es la respuesta ante el trauma en las escuelas. Y todas las escuelas están en este momento, están tratando de llevar hacia ese objetivo. Esa es nuestra prioridad. Como nosotros reflejamos en las diferentes relaciones significativas en nuestras actividades, quiero compartir algunas otras consideraciones alrededor de este diálogo de lo que es la respuesta ante el trauma y nuestros colegas hablando de los niños y las diferentes personas, las relaciones son el ingrediente principal. Cuando nosotros enfocamos en las relaciones saludables, esas relaciones es la, digamos, la parte exitosa. Tenemos a alguien que hace mucho rato no veíamos y es crea la producción de una hormona que nos crea alegría. Y cuando tenemos oxitocina y activa,
ese centro de aprendizaje en nuestro cerebro, ese apoyo y las relaciones que se crean en la rutina, es algo que algunas veces nosotros tenemos control y nuestros cerebros son definitivamente, a nuestro cerebro le gusta instrucción. Cuando nuestros cerebros aprecia, le gusta un trabajo en orden, un trabajo físico, un trabajo ordenado, y estas condiciones, ahí en ese tipo de condiciones, el cerebro trabaja mejor. Y por eso es una de las cosas que nosotros estamos tratando. La resistencia, resiliencia es algo que estamos tratando y comenzamos, y nosotros ya lo tenemos, está dentro de nosotros. Nosotros tenemos esto de nuestras experiencias diarias, de las habilidades que nosotros estamos creando y las cosas que poseemos. Utilizamos la resiliencia para manejar las reacciones en nuestros comportamientos. Si nos enfocamos en las rutinas, relaciones, la resiliencia, así es como nosotros creamos este tipo de aprendizajes en nuestra escuela. Vale la pena saber que cuando tenemos la respuesta al trauma, no es algo nuevo en las escuelas del DCP. Nosotros hemos estado informados del ambiente de trauma por un tiempo, nosotros por los últimos 10 años. Empezó con las inversiones en la parte de salud mental y se presentó con el enfoque en el 2011 y ha continuado hasta el día de hoy. Hemos colaborado con diferentes programas para los niños 2015 para poder incentivar los diferentes programas para los niños y continuamos con un comité en el 2018 y en el 2020 empezamos con un programa de lo que son el modelo de respuesta de lo que es el trauma de modelo. En el pasado primavera presentamos una encuesta en la que nosotros estábamos presentando una encuesta en el que estábamos preguntando de lo que fue el aprendizaje desde la casa. Hubo un 16% que los padres estaban presentando lo que era la separación, ansiedad, la habilidad de ver a los padres y la seguridad acerca del virus. En la misma encuesta, los padres también respondieron en qué áreas usted necesita apoyo, más apoyo. Las opciones fueron la salud mental emocional, alimentos, oportunidades de empleo, lo que era otro apoyo, atención médica, refugio, lo que fue alimentos y oportunidades de empleo, lo que era segundo y tercer lugar respectivamente, pero salud y mental emocional era la primera. Y por mucho, los padres indicaron que se necesitaba por uno punto más, que era para alimentos y oportunidades de empleo, y 6 veces más que lo hicieron para atención médica. Estos resultados nos muestran lo que es a nuestros proveedores en su función, particularmente durante este ambiente que estamos viviendo.
Nosotros estamos visitando la encuesta esta noche. Yo quiero que ustedes utilicen la encuesta y que por favor respondan la siguiente pregunta. ¿En qué áreas usted y su familia necesitan más en este momento apoyo? Las opciones son salud mental, alimentos, refugio, cuidado de la salud, trabajo y otras necesidades. Voy a repetir la pregunta. ¿En qué áreas usted y su familia necesitan más apoyo en este momento? Cuidado de la salud mental, alimentos, refugio, cuidado de la salud, trabajo, otras necesidades. Voy a darle un minuto para que por favor puedan colocar su respuesta. Muchas gracias a todos los que contestaron las preguntas. Yo sé que todos han tenido dificultades como yo también yo lo he tenido. Adicionalmente con toda la parte que está pasando a nivel nacional y también ajustándose con todo lo que está pasando también incluyendo mi propio hogar. Hay mucha presión de mantener a los niños ocupados para que ellos no estén ocupados con todo lo que es redes sociales y sus celulares. Y también tengo que hacer mi trabajo para que me vaya bien y desempeñarme profesionalmente. También es muy difícil que yo esté separado 6 pies de mis hijos, 24 horas, 7 días a la semana. Seriamente, también estaba viendo la relación con mi familia. Y honestamente, no ha sido como yo espero que ha sido. Tengo que identificar dónde hay lugares en los cuales yo puedo mejorar. Y he hablado con mis compañeros y amigos sobre esto y todos han compartido que las casas no son 100% estables 24 días, 7 días a la semana. Y todos hemos estado compartiendo la misma frustración, presión y todos los ajustes y desafíos que hemos estado enfrentando. Yo vi en las preguntas y respuestas que muchas personas han mencionado salud mental. Una de las necesidades, especialmente durante esta época de la pandemia y esta concientización de salud mental, ha sido realmente un gran problema. También estar encerrados todo este tiempo ha sido un poco difícil. Y ha traído un poco de que tenemos dificultades con todo lo que es la seguridad de trabajo y con todas las necesidades que tienen los hijos, hábitos de trabajo. Y todos explicando, como lo acaba de explicar, con sus propias experiencias. Y ser una persona que nosotros estamos trabajando como una escuela, que estamos respondiendo al trauma y viendo todos los aspectos de nuestros programas, en todo lo que es el ambiente, involucra a todos los empleados y entender las necesidades de los estudiantes y todas las familias que han pasado por este tipo de trauma. Todo el trabajo que hemos estado trabajando con las escuelas de DC y lo que hemos nosotros lanzado, hay una combinación, y lo que hemos hecho en la última década. Es cómo trabajamos, cómo hacemos el trabajo escolar. El modelo de esto es de cómo nosotros podemos responder a trauma a nivel escolar. ¿Y cómo lo confrontamos o cómo lo enfrentamos? Hay 4 componentes y los estamos viendo en este momento. La asociación de familia y la comunidad, entorno seguro de apoyo, una intervención temprana y tratamientos centrado en la curación y prácticas educativas. Y todos estos componentes y las prácticas
se esperan en todas las escuelas. En la siguiente, gráfica, vemos todas estas prácticas en las escuelas con respuesta al trauma. Y vemos cómo está la resiliencia y cómo se ven todas estas prácticas. Y durante este año escolar, estamos poniendo como las líneas bases de todo lo que va a ser de aquí para adelante. Y estas son prácticas no negociables de escuelas con respuestas al trauma en todas las escuelas y se van a implementar. No solamente este año, pero de aquí en adelante. Estas son. Yo sé que ustedes las están viendo en este momento. Que nos hablamos de la confianza relacional con todo el estudiante. Haciendo esto, pasando tiempo dedicado a los estudiantes para establecer estas relaciones de confianza. Y también cada estudiante tenga diariamente... Tengo un lenguaje positivo y afirmativo y en todos los espacios que nosotros compartimos con ellos. Que también establecemos prácticas de bienestar para todos los empleados de la escuela en todas estas áreas. Y vamos a hablar de esto y el por qué. En todo lo que es el bienestar del personal. En todo lo que somos una escuela como respuesta al trauma. También queremos asegurarnos que cada escuela tenga el espacio y la oportunidad que puedan todos los estudiantes practicar toda la regulación emocional cuando estamos enfrentando el estrés. Y finalmente, asegurarnos que estamos modelando y reforzando todas las expectativas de comportamiento, tanto de los estudiantes como de adultos. Durante el verano, trabajamos mucho tratando de recordar y tratar de obtener recursos con los profesores para tener todo este tipo de herramientas de estrategias y alineándonos con estas prácticas en cada una de estas escuelas que se van a implementar este año. Y vamos a hablar de esto. ¿Cómo se vería dentro de las escuelas? Cada escuela requiere una implementación. Hay prácticas que no son negociables y va a tener un plan de cómo se va a implementar. Y estrategias específicas. Van a utilizar todo el la fortaleza de cómo van a implementar todas estas estrategias y cómo va a ser cuando regresen a la escuela. Estas estrategias que vamos a estar hablando no solamente son para los estudiantes, sino que están tratando de implementar esas estrategias y adultos que tienen dificultades en la parte emocional y estrés. Y vamos a hablar de las estrategias. Y vamos a resaltar algunas de ellas y cómo también se pueden implementar en las casas. La primera que no es negociable, que quisiéramos hablar, es que cada estudiante es recibido con un lenguaje positivo y afirmativo diariamente y con cada transición de clase. Esto es algo muy importante que también usted también puede implementar en casa. Por ejemplo, cuando su estudiante está trabajando diligentemente, alábelos por todo el esfuerzo específico que están haciendo. Celebre los éxitos de los estudiantes diciéndole que está haciendo un buen trabajo. Que alguien... La siguiente que no es negociable es que cada profesor pase tiempo dedicado a su clase o salón de clase para crear confianza en las relaciones. Todos los estudiantes, profesores y adultos están dedicándole tiempo durante toda la plataforma habitual para que puedan tener y crear estas relaciones. O sea, 2x10.
están haciendo tiempo de afirmación, cuando tienen tiempo de uno a uno, tres veces por semana, de acuerdo a las necesidades que tiene cada estudiante. También tiene todo el apoyo y la parte social, enfocándose a que los profesores puedan también tener todo este contenido y establecer estas relaciones. Especialmente con estudiantes que necesitan más atención. Otra estrategia es usar la hora del círculo e incorporarlo en los intereses de los estudiantes mientras que están enseñando. El siguiente que no es negociable es que cada escuela provee oportunidades y tiempo específico para que puedan regular sus emociones. Toca usar, hacer todo el nivel de centro para cómo pueden tener estas habitaciones y rincones de atención en su casa, que pueda utilizar un espacio donde se pueda mover, que estén sentados o parados y que pueden 10 minuticos puedan dedicar para utilizar todo este tipo de ejercicios de respiración, poses de yoga, música para reducir la ansiedad y que se pueda estructurar durante el día. El siguiente que no es negociable es que cada escuela enseñe, modele y refuerce todas las expectativas de comportamiento de los estudiantes y los adultos. Es algo que también se puede adaptar también en el ambiente del hogar. Usted puede demostrar y recordar, y puede tener, perdón, recordatorios visuales de las expectativas y apoyando a los estudiantes en la práctica de las expectativas, y también lo puede modelar todo este tipo de expectativas, notando y nombrando las opciones y el comportamiento apropiados. Y también restaurar estas conversaciones de una forma estructurada y directa y explicando todo lo que es conflicto y lo que es positivo, involucrando a todos los que están, que tienen dificultades. Y esto es de que tenga empatía, accountability, que pueda expresar sus sentimientos y también puede resolver los problemas. El último que no es negociable es que cada escuela deberá incluir oportunidades para el bienestar del personal. Seguro que tanto todos los padres, las personas que están cuidando, se sienten que esto ha sido demasiado. Mientras que usted está manejando todo también. Y cuando nosotros no manejamos bien nuestro estrés, entonces reaccionamos. Y eso hace que a veces nosotros cometamos errores. Ya sea en el trabajo o con las personas con las que nosotros estamos de cuidado y que nos importan. So, hay que cuidarse. Para saber cómo se puede manejar el estrés o tener unas vacaciones por unos pocos días. Es más cómo vamos a practicar el autocuidado y cómo podemos manejar nuestro cuerpo y cómo podemos ayudar con todas estas prácticas de cómo podemos manejar todas estas emociones. Y nos enfocamos en todo el bienestar del personal o el bienestar personal dentro del salón de clase y enfocarnos en todo el bienestar para usted también. Y también cuando no nos cuidamos puede tener un efecto en el hogar. También hacer, de eso no podemos hacer, respirar, reducir la cantidad de cosas que podemos hacer y bajar un poco el estrés y respirar profundamente. Y cuando estamos respirando, podemos abrir mejor nuestros nervios para que estemos, para tener un poco más de paciencia y tener esta actitud con otros. Como lo mencionamos anteriormente, también con las relaciones, especialmente todas las relaciones que nos importan y tener este desarrollo de relaciones personales, no solamente con los niños, sino también con los padres y también con los profesores. Son unas habilidades que se pueden transferir y conocimiento y desarrollar todas estas relaciones y establecer una confianza
Y una de las cualidades pueden escuchar muy bien, ser empatético, tener empatía. Y estos son como el pegamento de las buenas relaciones. Y cómo podemos crecer y desarrollar estas relaciones y tener esas relaciones positivas con nuestros niños. Y también cómo podemos enfrentar la adversidad que están enfrentando buenas actividades y tener una lista de cosas de qué hacer y que podemos desarrollarlo. A eso a veces no sale para ninguno de nosotros. Y nos estamos enfocando también con nuestros profesores este año de las prácticas para el bienestar del personal. Adicionalmente con esto, las trabajadoras sociales y las psicólogas también van a continuar en ofrecer todo el enfoque en trauma y cómo pueden también tratamientos en la escuela. Tenemos evidencia, intervenciones para los estudiantes todos los días, tanto en la escuela primaria. Tenemos algo que se llama Bounce Back en inglés, de cómo pueden sobresalir esto. También cómo pueden tener, cuando hay una pérdida, cómo pueden enfrentar esto. También tenemos programas en escuela intermedia y también en la escuela secundaria y tenemos varios programas para esto, para los estudiantes. Y también cómo podemos enfocarnos en el trauma y cómo podemos entender las necesidades del estudiante y cómo podemos responder apropiadamente en cada uno de los niveles, apropiadamente a su nivel. Y cómo también los estudiantes pueden apoyar a sus compañeros. Y también vamos a tener un programa donde tenemos estudiantes mentores que también pueden apoyar a otros estudiantes. Y también con todo el equipo de salud mental de las escuelas y de concientización de las escuelas, vamos a seguir ofreciendo apoyo técnico y cuidar todo lo que estamos hablando. Y también estamos ofreciendo mentoría para los adultos. Nosotros vamos a estar en respuesta de todo el trauma que todos los estudiantes han estado expuestos. Todas estas respuestas que no han sido negociables, vamos a continuar a trabajar en esto y vamos a seguir trabajando todo lo que hemos hablado y poder establecer y crecer bajo estas bases de lo que estamos haciendo. Y también quiero decirle que van a ser muy accesibles y muy fácil de hacer estas negociaciones y cómo podemos responder con todo esto. So, vamos a tener todo este apoyo en todas las escuelas y las formas están disponibles a todos los padres de familia en sus folders y también están disponibles en un enlace que vamos a compartir. Si usted está interesado en recibir este apoyo, simplemente puede obtener esta forma y someterla a la escuela. Y cada escuela va a tener un equipo donde va a revisar esta forma que usted va a someter a la escuela y van a darle una respuesta inmediatamente. Y el coordinador va a hablar con usted con 10 días. Tienen para responderle una vez que usted someta esta forma. Durante todo el año escolar, este grupo de personas van a estar disponible para usted dentro de la escuela de su hijo. Ahora, ¿cuándo usted pide por apoyo salud mental? ¿Bajo qué circunstancias usted va a referir a un estudiante? Nosotros hicimos un entrenamiento en abril, cómo nosotros podemos ayudar a manejar la angustia. Y en esta presentación hablamos profundamente de algunos de los síntomas y de lo que es el estrés y la ansiedad. Si usted no tiene una oportunidad de mirar esta grabación, yo le sugiero que por favor la pueda ver. Tiene información que le va a ayudar bastante y le puede colaborar con lo que vamos a hablar. Los signos de angustia pueden ser cuando hay un cambio de comportamiento, lo podemos ver. De pronto el estudiante se puede convertir un poco más negativo y no puede articular la esperanza. De pronto usted puede ver que el estudiante está un poco más irritable
tiene cambios en la forma que está comiendo, en los hábitos alimenticios. A veces tiene mucha hambre, a veces no tiene hambre. De pronto hay cambios, patrones de sueño de nuevo. ¿Están durmiendo mucho o no están durmiendo en lo absoluto? ¿Fatiga? ¿Tristeza? Todos estos son señales de angustia. Si algún estudiante está demostrando cualquiera de estos signos, que por favor usted busque la ayuda del proveedor que hay en su escuela. Para que usted pueda acceder a estos apoyos, hay un enlace que van a enviar y pueden llegar a la forma de referimiento. Los estudiantes se pueden autorreferir o usted o alguien más puede referir a este estudiante. Usted puede tener acceso a esto cuando se le envían o puede ir a la página de internet de DCPS y ahí va a encontrar la forma que van a poner ahí de salud mental, donde usted puede referir a su estudiante o lo pueden autorreferirse el mismo estudiante. Ahí van a estar disponibles para usted. Adicionalmente, con todos estos apoyos, el Departamento de Bienestar de Salud, todos los miércoles tienen un día de bienestar que va a empezar a partir de septiembre 2, de 5:30 a 6:30. También ofrecen una consulta individualizada para familias que necesitan ayuda. También trabajan con varias organizaciones sin ánimo de lucro que tienen acceso mientras que usted los pueda llamar y tener acceso a ellos. Puede llamar al teléfono 888-793-4357 o con el link que dice en inglés We Help. Definitivamente usted pueda contactar al equipo de salud mental de la escuela o aquí donde están los links donde puede usted llamar a cualquiera de estas personas. Acuérdense que si ustedes mandan correos electrónicos a las escuelas, lo pueden mandar en español y alguien les puede traducir a las personas que ustedes quieren llamar. Muchas gracias a todos. Tengo unos minutos para que pueda contestar algunas de las preguntas. Cuando ustedes estén listos, yo puedo contestar algunas de las preguntas que ustedes tengan. Una de las preguntas es cómo nosotros podemos crear relaciones cuando no podemos ver a las personas o estar como de cara a cara. Muy buena pregunta. La clave de cómo crear relaciones y cómo mantenerlas es compartir actividades. Es una pregunta muy importante y me alegro que alguien la haya hecho, porque es un poco desafiante de cómo podemos tener este contacto físico diariamente. Pero si tenemos como nosotros, como videoteleconferencias y llamadas telefónicas, donde nosotros podemos compartir actividades. Donde podemos mantener actividades. ¿Cómo lo podemos hacer? Es muy importante, es la parte de cómo compartimos y cómo podemos mantener y crear estas relaciones. Sí, gracias, Nayo. So, ¿cómo yo puedo crear la sensación de urgencia en las escuelas? Porque me preocupa de pronto que las escuelas no estén listas para asistir a mi hijo.
La clave es la conversación que ustedes, que estamos teniendo en este momento. Es todas las rutinas y relaciones. So, las rutinas son muy importantes. No sé qué edad tiene su hijo, pero definitivamente las conversaciones que estamos teniendo y entender los horarios. Que la escuela va a recibir y va a estar dispuesto a ayudar en todo lo que pueda. Y tiene que asistir a la escuela porque no es opcional. Y asegurarse de que usted tenga ese horario, que lo ponga en un lugar visible. So hay que crear lo mismo como se crearía en un salón de clase, las expectativas y las metas. Y también depende de la relación que usted tenga con su hijo. Algunas veces también puede ayudar es, por ejemplo, cuando uno va a trabajar es vestirse, de pronto lo mismo para ellos en este caso es ir a la escuela. Por ejemplo, ponerse el uniforme, cosas así que podía y que usted y su hijo puedan trabajar, que estén de acuerdo. Por ejemplo, yo me voy a trabajar, por ejemplo, es tiempo para que tú vayas a la escuela y nos vistamos de acuerdo a eso para tener de que aseguramos de que estemos estructurados para creamos este espacio de que parece trabajo o parece escuela. Sí, aunque sea en la mesa de la cocina, asegurarse de que el espacio esté limpio, no haya distracciones, que esté la computadora ahí, que la televisión esté apagada, por ejemplo, durante el tiempo de aprendizaje e instrucción. Esas son las cosas en, por ejemplo, en organizar y crear el espacio y crear rutinas, que se sienta un tiempo que sea clave de que sea separado de los hábitos escolares, de los hábitos para relajarse. Tenemos tiempo para tres más, para tres preguntas más. So, ¿quién estaría encargado de todas las estrategias de trauma y con quién pues, yo podría hablar más específicamente si son adaptables para mi hijo? So, cada escuela tiene un equipo de respuesta de trauma y ellos tienen diferentes estrategias y puede hablar con ellos específicamente cuál sería. Y hay 5 que no son negociables que ya lo hablamos. Y está disponible, usted puede llamar con su líder de la escuela o cualquier miembro del equipo de salud mental que pueden compartir esta información con usted. ¿En cuántos, si usted sabe si esto le va a ayudar a su hijo o es específico para su hijo? Es de acuerdo a las prácticas que tiene y nosotros tenemos. Y tenemos todo esto currículo que es basado en la experiencia que tenemos, que es para estudiantes que no han enfrentado trauma complicada, pero sí han confrontado trauma y en ayuda en enfrentamiento de que puedan tener estas herramientas con las que puedan enfrentar el trauma. Y todos son estrategias que son basadas con evidencia. Y esto es a nivel básico también, pero por eso está todo el apoyo que está en la escuela. Y también tenemos programas de intervención. No importa la necesidad que tenga o el nivel que necesite su estudiante o su hijo, nosotros tenemos todos los programas e intervenciones específicamente para ellos. ¿Usted recomienda hablar con el estudiante primero, con el profesor, o prefiere que se mande primero el referimiento? Eso dependería del nivel de nivel, cómo se siente de confianza tanto del profesor o del
padre de familia, si ellos quieren primero hablar con el estudiante o hablar con el equipo de salud mental, so, todo dependería del nivel de comodidad de cada uno de ellos. Depende si hay una necesidad clínica, pero la persona que está encargada de todo lo que es la educación, de educación mental en la escuela, de salud mental en la escuela, lo puede guiar un poco y le puede ayudar con todos los programas que hay en la escuela. Aunque sea una preocupación muy leve, es importante que pudiera hablar con el equipo. O sea, no deje que cualquier preocupación no sea notable. Si usted cree que hay un nivel de preocupación, inmediatamente mande el referimiento al equipo de salud mental de la escuela. A veces vemos situaciones con los padres de familia, que los padres piensan que el estudiante se puede beneficiar de lo que se ofrece en los programas, y a veces piensan que la escuela llame al estudiante y le diga, oh, su papá piensa que usted necesita ayuda de salud mental. Y ellos piensan que van a tener, interrumpir esta relación que entre padres y estudiantes. Pero quiero decirles, si usted quiere todo el apoyo emocional para su hijo o de salud mental, usted puede mandarnos el referimiento y nosotros vamos a compartir con este estudiante y tratar de que él pueda participar con el estudiante sin necesidad de decirle que usted fue el que hizo el referimiento para que no interrumpa la relación que usted tiene con él. So, es muy importante que tú accese estos programas y no, nosotros no vamos a decir que usted fue hizo el referimiento si esto es lo que usted desea. Tenemos dos preguntas más. No sé qué pregunta quieren llevar a quien quiere contestar estas preguntas en cuanto a la base. La pregunta en cuanto al 2x10 es en cuanto a la creación de relaciones y cómo se pueden crear y mantener. Y todas las necesidades de intervención. Realmente no es basado en crear espacio para el estudiante que no sea guiado por el adulto, sino que sea el estudiante sea el que guíe esto, que realmente se gaste 2 minutos por 10 días consecutivos. Solamente con el propósito de que hagan cosas juntas, pero que el estudiante sea quien guía lo que él quisiera hacer y estructurar este tiempo. Esto es una estrategia que realmente trabaja muy bien y usualmente lo hacemos con estudiantes de escuela primaria. O que también se puede poner un tiempo, escoger un tiempo específico durante un horario para que se puedan conocer y cómo pueden, y pueden aprender y puedan crear esta confianza. Porque esta es la fábrica de cómo puede llevarse todo el nivel de instrucción y aprendizaje. ¿Cómo se puede restaurar la conversación? Esto le da una oportunidad de que uno puede parar y saber todo el trauma o todo lo que está pasando, ya sea intencional o no sea intencional. Para que puedan parar y después puedan trabajar juntos y obtener una solución. Una solución, perdón. Que también puedan reconocer qué estaba haciendo su estudiante en ese momento. De pronto para que él no quiera evitar lo que estaba haciendo o lo que estaba, saber que estaba sintiendo o experimentando su estudiante en ese momento o su hijo en ese momento.
Esas son todas las preguntas que nosotros tenemos en este momento. So, muchísimas gracias a los panelistas. Los estudiantes están en muy buenas manos con este equipo para todo lo que es la salud mental de nuestros estudiantes y para que asegurarnos que los estudiantes estén asegurados de tener un año exitoso al principio del año escolar y durante todo este curso para que se mantengan saludables durante este año escolar. Tenemos sesiones también. Tenemos sesiones el 1 de septiembre. Cómo aprender. So, el enlace para registrarse está ahí abajo. So, si va a YouTube, puede ver todas las sesiones anteriores donde usted puede escucharlas. Y ahí está el enlace en la pantalla. Si usted desea, puede tomarle foto para que no se olvide. Para terminar, si está buscando cursos, puede ir a esto. Ahí para concluir están las otras páginas de internet donde ustedes tienen todos los recursos y para más información puede ir a DCPS Mental Health 2020. Tómele foto aquí para que lo mismo se pueda mandar un correo electrónico en caso de que usted necesite más información o puede hacer un clic ahí. Y también si desea una encuesta o quiere más preguntas, también puede escribirlas ahí en Parent You. Acuérdense que pueden escribir sus correos electrónicos. Gracias de nuevo a todos. Les deseamos lo mejor en este año escolar y ya las escuelas van a abrir el próximo lunes. So, pueden mandar preguntas ya sea a la escuela o si quiere más información puede visitar a este link de DCPS Mental Health 2020. Muchas gracias.